Estamos de vuelta en el European Masters después del enfrentamiento de Movistar Riders que les ha puesto primeros de grupo Fernando, pero ahora hay que ver la otra mitad del grupo. Sobre todo porque no han terminado de convencer en este último mapa, ¿no? Hablaba Yarch de que, bueno, han tenido mucho control sobre la grieta del invocador, que solo les habían tirado una torre de tier 1 en 40 minutos, pero las cazadas hay que corregirlas, ¿no? Sobre todo porque uno de estos equipos, en un día largo, como es el de la vuelta, donde se juegan muchos partidos seguidos, te puede dar un susto, aunque por lo menos ya tenemos ese colchón de 3 victorias. Exactamente, tienes que liarla mucho, ¿eh? Para quedarte fuera después de tener 3 victorias, pero Fernando, eso es un logro que nosotros ya tenemos. Eso es un logro que nosotros ya conseguimos el año pasado, así que yo preferiría que no se repitiese. Efectivamente, al final normalmente con 4 victorias tienes el corte ya para pasar, porque en un grupo de 4, pues al final no hay muchas más posibilidades, pero al final siempre hay algún desempate raro, alguien la lía, una composición rara, un nivel 1, una chiseada. Son cosas que pueden pasar en League of Legends, Noah, y si hablamos de chiseadas o cosas raras, yo creo que los dos equipos que tenemos ahora son también bastante propios de hacerlas, sobre todo Trick. Madre mía, ¿eh? Yo no sé qué esperarme de este trick contra Penta, sinceramente. O sea, es yo manos arriba y déjate llevar, ¿no? Un poco la caída del Shambhala de PortAventura, pues es un poco lo que tiene que suceder. Maldi, el top laner de Tricked, creo que va 0-9 en 2 días Es de un European Masters. poco. ¿Cómo se llamaba? Lep, me parece que era el de Brasil, mitiquísimo, que salía en las fotos de los mundiales de 2014 con el KDA terrible. Bueno, siempre hay alguno de este estilo, hay algún sacrificio en las partidas, pero es que en este caso ni siquiera es porque su equipo le dé recursos o algo así, es porque se puede atradear con un Gragas sin mana contra un Ornn. Es decir, este tío, bueno, pues a ver con qué nos sorprende. A ver con qué nos sorprende realmente. Trick, que parece el rival más débil, ¿no? De este grupo, como veníamos diciendo, a pesar de ser el campeón de la NLC, ¿no? Lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta que en primavera el campeón de la NLC, que fue VT y Excel, acabó llegando a la final. Hasta este split, ¿no? Aquí esa competición británica, también con algunas otras regiones, había estado siempre dominada por las academias, lo cual también es lógico, suelen tener más recursos, pero esta vez con un reverse sweep contra Fnatic, que llegaba precisamente de la semifinal, haciendo ellos el barrido inverso, se llevaron el primer título de la organización y se quitaron también un poco el San Benito de Chokers, ¿no? Que habían tenido otras ediciones. Vamos a ver si ahora también consiguen salir de este pozo en el que están junto con Penta, 0-2 ambos equipos, y le quitan el Varus a Funky, que ya sabemos que es una de las piezas clave del equipo alemán. Exactamente, bueno, si Fanny no ha podido tirar del carro ha sido porque le han hecho bastante focus los equipos que están enfrentando a él. Vemos ese ban de Irelia, vemos ese ban también de Thresh por parte de Penta. Uf, la Irelia de Madley, cuidado, Hay que respetar, hay que nunca se respetar. sabe qué te pueden sacar. Thresh, que también se queda fuera de combate. Al final, no a los campeones que están fuertes en el meta, seas o no más especialista, te pueden venir bien. Lucky el otro día, que recuerdo que se jugó un Rakan. Y Camille, que se queda también fuera para un Scarface, que históricamente diría que lo ha jugado también bastante. Y aunque no es uno de los protagonistas en este equipo, le puede sacar mucho partido. Exactamente, nunca se sabe. El ban de Trundle también. Yo creo que es un poco delator, ¿eh? Por parte de Venta. A ver qué vas a querer buscar, ¿eh? Si te has quitado el Trundle de delante. Taxer, que bueno, ha estado siendo bastante protagonista, yo creo, de este Trick. De hecho, los pocos destellos que le hemos visto a Trick en este European Masters venían por parte de Taxer y por parte de Demoxne, ¿no? Que le hemos visto en 2 picks de Tristana, pero a veces es una Tristana un poco kamikaze. Un poco La Javita, banean ¿no? Ahí la ellos. tenemos. Bien. Se la quitan ellos mismos, ¿eh? Ya un poquito señal. Y como decías, normalmente cuando quitas Trundle, un campeón, aunque se pueda llevar a la posición de support, sobre todo contra Leona, te indica que quieres flashpickear algún jungla. Lee Sin, Xin Zhao, Viego, son campeones que sufren un poquito contra el Rey Troll. Y en este caso, Rulchen opta por el Monje Ciego, que tan buenos resultados ha tenido hoy, por ejemplo, en manos de Yeye. Sí, por ejemplo, a ver, tapando las distancias, pero sí, ¿no? Vamos a tener este Lee Sin. Respuesta rápida, al parecer, por parte de Drake, de este Xin Zhao que asoma la nariz. Ellos, bueno, pues un poquito más cerca, ¿no? Dicen, oye, 1-1-3, yo le vi muy bien con este Xin Zhao, carrileaba solo el muñeco, pues nosotros también queremos que nos carrilee solos, ¿no? Taxer, que se acaba quedando con este Xin Zhao y pueden buscar ahora mismo el pick, no sé, si quieren asegurar una posición de support, por ejemplo. Podrían buscar algo como Braum, que tiene mucho valor últimamente en esto de tipo de drafts. También quizá algún midlaner de mucha prioridad como Twisted Fate o incluso Ryze, que tendría una setup de ganqueo muy muy buena con Xin Zhao. Pero al final optan por un Aphelios, que estamos viendo cada vez más aislado. Es verdad que Vence no acaba de jugar con el Thresh, pero sobre todo en ligas como la LPL, jugadores como el WX lo cogen, sí, a ciegas, sin tener un soporte que claramente le vaya a sacar de apuros. Hombre, al fin y al cabo, si el Thresh está baneado, ahora sin Tahm la cosa es como estás más desamparado, ¿no? Siendo una de Garry sin movilidad, como puede ser Aphelios, o como puede ser la propia Ashe. De hecho, ahora el Braum, que yo creo que cobra todavía más valor, precisamente como support para proteger a este tipo de personajes. No creo que esto sea una Janna, realmente. Pero bueno, ilusionaría bastante. Los AD Carries que están echando muchísimo de menos, sea Tahm.
Muchísimo, muchísimo de menos en la top lane, que ya prácticamente no se juega, ¿no? Parece que el último nerfeo lo sacó de combate, a pesar de que sigue siendo, yo creo, un blind pick decente en muchas ocasiones. Optan por Leona, que al final Leon también la ha jugado mucho a lo largo del split en la Prime League en 5 ocasiones, solo superado precisamente por el Brown que comentábamos, y vamos a ver si quieren responder precisamente con el support. Ahí lo tenemos para asegurar un buen matchup, o si conseguían algún mid laner y luego se dedicaban a banear. Harden Gates del lado de la bot lane de Penta, por al parecer ese extra de protección, ¿no?, que quería aquí Tricked, que yo sinceramente me habría asegurado el Brown, porque es que si no te lo quedas ahora te lo van a quitar en segunda rotación. Yo me imagino que también, es verdad que sigues teniendo algunos campeones como Rakan, que bueno, ya sabemos que es un poco polémico el matchup contra Leona, también Alistar y demás, pero en este caso me imagino que después de coger el Kennen efectivamente se van a centrar en quitar posibles respuestas. Jayce es una de ellas, no sé si Gnar, porque al final es un matchup que vemos mucho y yo creo que lo puede jugar más o menos el Jordan eléctrico, y en el caso de Penta, me imagino que pinzas un poquito la posición de support, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que harías poco a ese rol de support. Hablabas, ¿no?, de este Jordel eléctrico. Fernando va a tener un nuevo amigo en Vandal City, que acaban de anunciar a Vex. Campeón, a mí me ilusiona. Está un poquito muerta por dentro, como nosotros en alguna ocasión cuando nos toca la Losing Queue. Mi muñeco. Efectivamente, es muy emo, ¿eh? Parece incluso un poco antisocial, es como no quiere juntarse con nadie, es un campeón para estar aisladito en una línea lateral, quizá. No he visto las habilidades, pero hablaba la gente de invulnerable, bueno, ya sabemos que los kits últimamente vienen un poquito sobrecargados porque hay que seguir innovando, veremos cómo lo revela Rayo. ¿Qué roba Vex? Pero pinta bien, ¿eh? ¿Qué roba Vex? ¿Le roba el alma a alguien? ¿Le roba la ulti? ¿Le roba los objetos? ¿Le roba las habilidades? ¿Roba qué hace Vex? O sea, ¿quién le roba cosas? O sea, porque esta es la tónica, ¿no?, de Riot Games, que también entienden por robar, copiar, pero, sí. Pero a ver qué hace Vex realmente. Hacía tiempo que no sacaban un Jordel. Hacía tiempo que no sacaban una Jordel. Es que no recuerdo cuál fue la última realmente. Pues están Tristana, Poppy y Lulu. Están Tristana, Poppy y Lulu, que son antediluvianas. Son antiquísimas, claro. No sé muy bien cuál sería el último, pero el caso es que si sale como los últimos campeones tan fuertes, a pesar de que a Axel le tuvieron que meter un pequeño bufo, lo que te va a robar son las ganas de vivir cuando te la encuentres ultra fedeada y robando también un poquito el elo. Quitaban al final los de Penta, la Leblanc de Pulsen, ese Rakan que comentábamos previamente que aparece para Lucky, que va a repetir con el campeón. Vamos a ver con qué responden sobre todo al Kennen, porque se ha quedado fuera también el Gangplank. No quedan demasiadas opciones. Aparece este Sylas que ilusiona bastante. De hecho, Chubby, cuando jugó el Sylas esta mañana, ha destacado robando precisamente esas ultis de Kennen, que pueden ser bastante golosas. La premura incluso puede estar también bastante, bastante bien, la de Chinzao. Así que yo creo que este Sylas te puede encajar, pero así a ciegas a lo mejor. Pichi bacha. Bueno, al final ya tienes alguna definitiva de valor, como la de un 1-3, bueno, perdón, la de Shinzao, que ayer un 1-3 le sacó tanto provecho, lo hizo también que ya casi junto a los dos jugadores. La premura te puede servir, sobre todo la tormenta lacerante, ¿no? A veces incluso la vigilia lunar, hemos visto antes Chase que hacía bastante daño con ella. Y estoy pensando top laners, porque es verdad que puedes jugar algo del estilo Lulu, que ya vimos cómo le hacía un poco la vida imposible ayer a Antonio, pero no sé si Scarface querrá jugar tan weak side. Mira, yo ayer, bueno, Maokai. Macho, llevo 5 años sin ver a Maokai y en 2 días casteo 2. Y hemos visto 2. ¿Pero qué es esto? Bueno. Uno en la posición de support, con una Kalista, si no me falla la memoria. Sí, sí. Este en la top lane. A ver, le bufaron un poquito el sustain, si no me equivoco. Así que tal vez pueda aguantar un poquito más el hostigamiento por parte de Kennen, que también me ha mejorado el daño de su Q. Pero es un pick que no vemos prácticamente nunca. Que no sé yo si le va a resultar efectivo al equipo de Penta. Bueno. Cierra Tricked con este pick de Orianna finalmente para Pulsen en la calle central. De hecho, mucho daño mágico el que tienen realmente con esta Orianna también y con este Kennen. Compensa también con el Chinzao y con el Aphelios. Pero bueno, esta es la apuesta, ¿no?, del campeón de la NLC contra el subcampeón de la liga alemana, Fernando. ¿Quién será el equipo que se quede 0-3? Que es el trofeo que nadie quiere. El farolillo rojo, ¿no?, de este grupo. Yo creo que Penta tiene que jugar sobre todo la parte inferior del mapa, una vez tengan las definitivas tanto Funky como Leon. Es verdad que tiene muy buen setup de gankeo Rulchen, que también es uno de los protagonistas del equipo, junto, lo hablábamos ayer, con Akabane y el tercer jungla, no, que ahora mismo, Predy Stalker, de la liga alemana. Así que todas las responsabilidades en manos de este Lee Sin. Ahora, pues nada, ahí vamos a ponerle un poquito de presión extra a Lee Sin. Yo es que, Fernando, yo veo a Penta favorito, ¿eh?, en esta partida, ya no solo por lo que tú dices, Rulchen muy bien, ¿no?, esa trinidad de junglas que destacaban bastante también en la liga alemana, sino porque no me fío de Madly. Yo de Madly no me fío. De momento no ha dado motivos
para confiar demasiado en él, ¿no? Los votos que dirían antes de confianza ya han expirado veremos qué hace contra un matchup que a priori debería ser muy sencillo, ¿no? Como mucho respetar los avances retorcidos en caso de que Lee Sin esté por la zona superior, si te ha dado un poco de información, pero por lo demás debería abusar muchísimo de este árbol. Debería bastante, chicos. Estamos en la grita del invocador. Segundo partido del día, esta vez entre Penta y Tricked, que es la otra parte del grupo B, ¿no? El grupo de Movistar Raiders, que ya se puso 3-0, que está chillen ahora mismo esperando a su día de la vuelta. Ahora mismo no caigo muy bien en cuál es. No sé si es el domingo, me parece, ¿no? Que es el grupo de Movistar Riders al completo. Así que, bueno, van a tener unos cuantos días, sobre todo para trabajar en ese mid-game, para ver las reviews, para investigar un poquito más también qué hacen los mejores equipos del mundo en este sentido. Yo creo que, por ejemplo, Mad Lions sería una muy buena referencia, el de LEC, por supuesto. Uh-huh. Y de momento no han defensa de 5 puntas en ambos equipos y no parece que vayamos a tener acción. Tenemos el sábado el grupo de Vodafone Giants. Empieza el día, además, fresquito con un K-Corp contra Vodafone Giants. El domingo, como tú decías, tenemos el grupo de Riders. El lunes tendremos el grupo de Fnatic Rising, en el que no hay ningún equipo español. Y el martes tendremos el grupo de UCAM. Así cerraremos la segunda fase de grupos. Es un poco raro, ¿no?, que pongan el K-Corp contra Giants tan pronto, pero en el fondo, si lo piensas, teniendo en cuenta el último, es la revancha entre Mosispor y Giants, quizá ahí es donde se decida. Sí. La segunda plaza, así que no está nada mal, ¿eh? Podríamos tener un desempate en ese grupo, salvo que Giants venza a los franceses, que oye, viendo cómo fue la primera partida, no sería nada descabellado. No sería nada descabellado. Uf, es que ese grupo estaba muy estaque, ¿eh, Fernando? El grupo D pueden pasar muchísimas cosas. Hablábamos de que este podría ser el grupo más sencillo, de hecho, para Movistar Riders. Ay, Fernando, me estoy poniendo triste porque estoy viendo... O sea, me he puesto triste, pero no por mal, ¿eh? Que ha empezado con el Conqueror, con la preferencia, y me he acordado de Antonio ayer jugando el Kennen. Pobrecito lo que le hicieron. Por suerte, él se va a enfrentar contra un Melee. Sí, me imagino que las runas en este caso le servirán mucho más que encontrar una Syndra de Checo, la que iba volando. No sé si recuerdas esa fight con un poder desatado y dispersado a los débiles a 4 personas. Madre de incluso, Dios. No sé si recuerdas una que te dije, creo que a ti a lo mejor la jugó la semana pasada, el extra de velocidad. Ni velocidad ni leches, le metió QR y ya está. Y no había contemplado. No. Es que con la fedeada que llevaba Syndra, ser una de carry en esas posiciones es duro cuanto menos, ¿eh? Yo ahí estaba echando de menos un threshito que acompañara al... Bueno, de hecho el thresh que faltó en... Contra K-Corp. Jugaron en la Felios con el Rakan también, los chicos de Vodafone Giants. Pero bueno, eso fue en el día de ayer, Fernando. Hoy estamos en este Tricked contra Penta. Duelo de underdogs, podríamos decir, en el grupo B. Duelo de equipos 0-2. Aquí puede pasar cualquier cosa. Tricked es un equipo difícil de predecir. Igual que Leo, ¿no?, que se acaba de meter aquí con la iniciación. Le buscaba la carita a Adam Boxne, que se ha quedado bajo mínimos. Bueno, lo importante es que consiguen estampar esa oleada de cañón contra la torre, así que debería tener Rulchen toda la comunidad del mundo para sacar ese primer cangrejo. Probablemente simplemente intercambien, porque vemos que Pulsen tiene el control de la midlane, ha puesto incluso un ward justo donde está Taxer, que acaban de revelar su posición. Y arriba, por supuesto, Madly, como comentábamos, tiene el control absoluto de la línea contra Maokai, que de momento pues, va a tener que farmear y ya está. Por lo menos se mantiene bastante bien en términos de salud, con la pasiva al final recupera bastante vida y sobre todo eso, la utilidad de avance retorcido y una definitiva que a los franceses de K-Corp Noah les puso en algún aprieto cuando lo utilizaba Machko. Un especialista, Click, ¿eh? En jugar cosas raras. Estuve hablando con el caster de la Liga ITLN y dije, oye, ¿qué le pasa a tu support? Digo, ¿por qué no juegas nada normal? Y dice, es que era jungla antes. Y yo, ah, bueno, vale, se me cuida. Entonces dice, no, él está loco, él no juega cosas normales. Dice, se jugó su carta Nautilus de la temporada este verano. O sea, de su vida, quiero decir. 4 Nautilus de su vida. Se lo jugó en verano. Es el anti-dual, ¿no? El anti-dual, al final, si es antiguo jungla, es un poquito la de Rafalol, ¿no? Los antiguos tiempos de España. Pero Rafalol sí que jugaba cosas bastante normales. Yo recuerdo con sus karmas. El bardo a veces, me parece. Bardito. No tenía una champion pool tanta par. Uf, aquí Rufchen está taxeando unos lobos muy golosos. De hecho, Taxas, que está saliendo ahora mismo de Basilia. Va a sacar una buena ventaja. De hecho, el pollito de Ashe, que va a revelar que no está sentado en la jungla, así que tiene que estar viniendo Rulsen, que le va a dejar un lobo gordo de recuerdo. Y a lo mejor aquí se puede estar pasando de codicioso intentando denegar el sapo también. Un poquito, ¿no? Es verdad que tiene el aplastar disponible, así que probablemente le dé tiempo y luego podrá escaparse con la increíble unidad de Lee Sin. Al final, Noah, teniendo en cuenta... ¡Oh, ay, se qué la ha feo! Pero si estaba melee. Se le ha reseteado. Cuidado, Phantomless. Cuidado, Phantomless. Que a Orianna también se le ha acabado la paciencia. Se intenta curar aquí un poquito. El basequeño, la W, la vueltita. Le han dado una vueltita a Orianna, que se ha quedado tiritando.
He de decir que se veía venir un poco, ¿eh? Yo creo que aquí Poulsen ha pecado de pardillo porque, a ver, el flash claramente es difícil de ejecutar. Ha reaccionado muy bien aquí Phantomless, que al final yo creo que es un jugador también del que se ha hablado mucho. Cuidado. Por su posible talento. Matapelles ha dado el 1 contra 1. Iba León con la iniciación, Funky también, cuidado, que se puede llevar un stun del Graviton. Funky que debería terminar mordiendo el polvo. Asesinato que le acaba de robar Lucky a Denboxne, porque esa kill se la había ganado Denboxne con su sudor. Cadenas aquí, por parte de Phantomless, cuidado, la onda de choque. Onda de choque por onda de choque, han salido a la vez. Bueno, Poulsen acaba de venir de base y se tiene que volver ya. ¿Qué está pasando en top? ¿Qué es? ¿No paramos? ¿No paramos, maldijo mío? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Te quieres saltar, Rutschen? Destello hacia adelante, buscando la onda sónica. Maldi, que se acaba de quedar bastante debilitado. Scarface, que lo busca, pero no lo encuentra. Hemos tenido acción en todas partes, Fernando. No te dejan hablar. Pero demasiado ambiciosos aquí los de Penta, ¿no? Doble destello para no acabar con la vida de Maldi. Y de nuevo, buscándole las cosquillas a Taxen, un Phantomless que está muy agresivo con Sylas, que roba la definitiva de una Orianna que acaba de acceder a esa onda de choque. Qué frustrante es cuando utilizan tus propias armas contra ti y tú no puedes ni siquiera tenerlas a tu disposición. Exactamente, bueno, León que se lanza hacia adelante, esta sigue onda de choque que acaba no sirviendo para nada porque es otro asesinato para Phantomless que se acaba de poner 2-0, Fernando, madre de Dios, promete bastante este Sylas. Edición de prestigio de este Sylas, que definitivamente después de esta partida va a tener cosas de las que vacilar probablemente, porque 2-0 en esta composición, que tampoco tiene demasiadas formas de pararle, yo creo, te puede salir muy muy bien León con el clásico desplazamiento a la mid lane, entrando acertado aquí con el destello y la hoja del Zenith. La onda de choque, bueno, te da un poquito de tiempo, pero al final no es lo suficiente, ni muchísimo menos cuando estás tan tan debilitado y no tienes el destello de una anterior jugada, así que ya toda la responsabilidad de carrilear en Phantomless más que en Rulche. Bueno, Scarface, yo creo que estaba buscando aquí meter a Maldi debajo de la torre y le ha faltado un pelo, al menos la fuerza de la tormenta lacerante. Funky, ¿qué estás haciendo ahí? Funky, hijo mío, te has perdido, tiene destello, pero no te lo quemes porque te vas a morir y esta kill sí que va a ser para Denboxne. Funky estaba buscando unas trufitas impresionantes en mitad de la línea. León sí que está un poquito más acertado, pero efectivamente Funky, que a mí sobre todo me lo vendieron como, bueno, Penta juega por la botlane, vive no muere a través de Funky y de momento no se está viendo ni mucho menos algo parecido. Leona de nuevo en la midlane, también están tanto Rulchen como Scarface en el río, aunque no tiene pinta de que vayan a aparecer por la calle central. Una carrita del ítem de support para cargar un poco más rápido y esta oleada que en el fondo podría estar bastante bien para el equipo de Penta. Me da la sensación de que a Funky se le ha envenenado la oleada de bot, ha perdido el control de la misma y claro, se ha visto en una situación en la que o te adelantas para terminar de pushearla o te comes un freeze y pierdes a lo mejor hasta dos oleadas, pero en ese momento yo creo que es mejor que te comas el freeze, sinceramente. Le silbas al support, que venga cuando pueda y sin rayarse demasiado, ¿no? Ahora sí que están pusheando a través de la botlane. Vemos ese nivel 6 del lado de Denboxne. Funky, que acaba de subir ahora mismo, tiene ya esa flecha de cristal encantado, pero más le vale la bonda y de Penta, bueno, en general, Funky, que se ha quedado muy por detrás, ponerse las pilas. Parece que todo el plan pasa por la midlane, ¿no? Se van a encontrar aquí jungla y supports, pero Funky, que está yo creo amenazando con la flecha sobre la Orianna, me gustaría ver precisamente a Maokai moverse también para entrar desde los picuchillos. Ahí está. Pobre Poulsen, ¿eh? Lo que le van a hacer en este encuentro. Poulsen, 60 súbditos, 0-2, partida difícil. Tiene una lágrima que define bastante el estado de la calle central para Tricked esta partida. De hecho, lo que me estaba por la zona es que estaba todo el mundo, ¿no? De Penta rondando aquí la calle central. De hecho, Scarface, que está amenazando también desde el pit de picuchillos, y Rulfgen le está denegando el bufo rojo a un Taxer que está a verselas venir, ¿no? Pero, ay, Funky, Dios mío. No, Funky, mi niño, el arbusto, no metas la cara en el arbusto sin meter un ward. Se lleva la flecha de cristal encantado que se la ha tenido que tirar a melee porque Taxi está con la definitiva Lucky que utiliza el destello y el knock-up. Funky que acaba muriendo, Funky que está efectivamente bastante funky esta partida. No se supone que haces la tiradora, pero es ella misma la que tiene la Diana en la espalda en este encuentro porque lleva ya 0-3. Es verdad que quizá no te esperas que esté ahí Taxer, pero a ver, si pones el ward probablemente sigue estando sinzado sí. a rango para saltarte. Pero tal vez un halcón no habría estado del todo mal. Es verdad que, pues eso, es un poquito inesperado. Pero bueno, haciéndole mucha sangre a esta reina de Freljord que va a tener que compensar a Phantomless todas sus miradas. Pues sí, va a tener que compensar Phantomless, ¿no? Tiene herramientas para terminar carrileando, pero así ya, si estaba mano a mano en farm, después de haberse muerto dos veces contra la botlane de Tricked, ahora ya 0-3, te has quedado muy descolgado, casi 20 súbditos por debajo. Está Ashe, que se ha convertido en una flecha con patas y sinceramente tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque sí que es verdad que Penta quiere jugar, ¿no? A través de los roams de este León, o al menos eso es lo que parece, ¿no? Mover a la León a la calle central, mover al Maokai a la calle central, buscar esos dives, buscar acabar rápidamente con Poulsen y que no pueda defender la estructura con esta Orianna. Pero claro, si mueves a la Leona y se te muere la Ashe, esto no renta.
O sea, rentable, ¿no? Al final, el que sí parece que está funcionando bastante bien es el Maokai, que ahora va a perder unos cuantos súbditos porque se ha vaqueado fuera de la edad de cañón, con lo cual no va a poder confiar en que esa tanqueta aguante muchos de los torretazos, pero va más o menos igual en farmeos. Es verdad que tiene una preferencia Madly, luego le dará un poquito de ingresos, pero oye, si no te castigan mucho en el early game, luego vas a tanquear muchísimo. Aphelios es tu única preocupación y tienes precisamente ese avance retorcido para pararle, le forzarás como mínimo El el limpiar. destello, y ahora, el destello no, perdón, el limpiar. Y ahora no le ¡No, importa, ¿no? ¿Sabéis? Funky! Funky. ¡Funky! 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 Esto no es nada Funky. Funky con el prender en la cabeza. De hecho, va a terminar no muriendo. Niño, no te pongas a melee, que te vas a llevar un plumazo aquí de Rakan. Rulfchen es el que se acaba llevando la kill. Pero los arbustos. Bueno, Scarface, ¿eh? Bueno, Leon con los flashes a través del muro. Así se juega el League of Legends, sí, señor. Se puede quedar debajo de la torre. Aquí no hay limpiar que te salve ni limpiar ni destello. El último torretazo que no va a acabar con Leon porque tiene ese cronómetro. Heraldo en la calle inferior y Penta que está castigando la estructura de tier 1 de la misma. Noah, tengo la teoría de que Funky es anoncista. ¿Por qué va al mercado a comprar toallas? No lo sé, pero definitivamente tenía un plan en esta partida. En esta jugada ha conseguido aguantar. Han hecho cuidado, un Rulchen. boquete. Y ahora Rulchen es el que está en problemas. Pues sí, Rulchen a lo mejor se ha pasado de codicioso. Le va buscando Taxi, le va buscando Lucky. Salta con el salvaguarda aquí al guardia. En la top lane está Phantom. Le está haciendo estrago, se pone 3-0. Madly ha aguantado mucho esta partida. Ha tardado mucho en morir, pero ya registra su primera muerte. Phantom, que suma y sigue, está a su bola. Pero oye, me ha gustado la decisividad del equipo alemán así se con ese juega. Doble destello en el muro. La definición, ok, a ver si nos lo ponen aquí desde la cazada sobre Funky. Que de nuevo, le pillan un poquito con esa piña explosiva. No se espera que Lucky esté en esa situación, sobre todo porque yo creo que tiene la falsa seguridad de sus compañeros llegando Exacto. por el río. Pero la llamarada solar, también el escudo del salvaguarda de Lee Sin, que era suficiente para mantenerle con vida. Y aquí eso, no se lo han pensado ni media, sobre todo Scarface. Leon sí parecía que se iba para arriba, pero ha seguido rápidamente la call de su compañero. Y entre esto y Heraldo, bueno, se ha conseguido recomponer un poquito la tiradora de frente. Ahí está, exactamente. Y bueno, esa es la jugada de la calle superior, ¿no? Que parece que nos la habíamos perdido, pusheando la oleada. Madly, a lo mejor, bastante venido arriba, intentando también pushear esa segunda oleada. Y venía Phantomless con esa tormenta lacerante que le había robado precisamente a Kennen. Hablábamos del potencial, ¿no? Que podría tener Sylas precisamente con esta definitiva. Saca un asesinato bastante sencillo en el 1 contra 1, quemando destello. Volvemos al directo. Tenemos acción. Luke a punto de morir. Phantomless, más de lo mismo. El salvaguarda que hace milagros, Fernando. Y es que Rulchen es el ángel de la guarda de todos los miembros de Penta en esta partida. 2-0-1 que va este monje ciego con la skin del poder del dragón, que de momento le está sirviendo bastante en este encuentro. Tendrá, yo creo, ya prácticamente el mítico, porque sí, cuenta con... ahí está, el chupasangre. Tenía bastantes componentes y un poquito de oro en su haber. Ahora sí que están viendo algo de súbditos en la calle central, pero bueno, tampoco es un drama. Y Pulsen, que va a empezar a coger campamentos para ver si puede compensar lo acelerado que va un Sylas, que de nuevo ha optado por el rush de botas. Exactamente, botas mercuriales para él, buscando también el mítico que lo debe de tener prácticamente ahí, esa escarcha eterna que debería llegar en cualquier momento para el midlaner de Penta. Y Rulfchen, bueno, salvando los muebles, ¿no?, de su equipo, el jungla de Penta bastante bien plantado en esta partida. 2-0-1 para él, 150 de shutdown que da este Lee Sin, que ya ha salvado varias vidas con la W. No es un support, Fernando, pero cualquiera diría que está tal cual. Yo creo que, bueno, supports de Lee Sin, hemos visto algunos. Algunos hemos como visto. El de Mata. No, es verdad. Que bueno, no salieron muy bien. No sé si fue por esa partida, creo que no. Creo que fue la de Jayce, que jugó una vez Jayce como support y le cayó una pequeña multa, porque obviamente no era intencionado. Pero es que al final no hay equipos que no terminan de llevarse tan bien y pasan estas cosas, ¿no? Recordemos la historia de Uzi e Insek, que poco más. Y llegan a las manos. Se tuvo que jugar un Lucian en la jungla, el amigo Insek. Madre mía. Ay, las riñas, Fernando, ¿eh? Hay que ser amigos, ¿eh? Es que tú imagínate, estás en un clash, en una partida importante, creo que era en la de Mafia Cup. Un compañero coge Lucian, vale, lo llevo a la botlane y de repente se instaló que una Vayne y te comes tu Lucian en la jungla. Hombre, pues yo entiendo que se molestase el amigo Insek. Uzi, a lo mejor un poco motivado, ¿eh? Patada aquí, Madly en la calle central, pasándolo bastante mal. Teleport por parte de Tricked, Rulfchen que va a terminar muriendo y el shutdown va a ser para el top laner. Loco del equipo de Tricked, Fernando, le sale esto bien a los del lado rojo. El teleport de Pulse, en este caso providencial, para salvar a su compañero. Tiene ya el desconsuelo de Liandry, teniendo en cuenta que hay un Maokai delante. Parece una elección bastante razonable. Y cuidado ahora, Funky, porque estás en el lado débil. Más bien, en el... Bueno, es que no tiene lado fuerte ahora mismo el equipo de Penta, porque está la gente muerta, pero muchísimos integrantes del equipo danés en la parte inferior del mapa. Y tenía que respetar la oleada, por la cual
va a quedar la torre inferior y se va a quedar bastante desgastada la del amigo. Sí, exactamente, ¿no? Trinket poquito a poquito imponiéndose aquí a un penta que está a verselas venir. Torre del carril inferior que acaba llevándose de Envoxne. Inyección de oro importante para un Aphelios que de hecho va bastante por delante de una Ashe que ha tenido una partida ya, digamos, complicada, pero bien huracanado para él. Grebas de Berserker también completadas. Y me imagino que irá, bueno, camino de ese segundo objeto de Landa de choque de Poulsen que ha cortado el césped porque a Phantomless ni lo ha rozado. Yo sé que tú eres bastante fan de la Aphelios, que estás siempre fijándote en las armas y demás, pero viento huracanado, vale, que a lo mejor te sirve contra la flecha o la llamarada solar, pero no lo sabemos ver, ¿no? No es que soy fan. Tú inmortal, yo de verdad soy muy fan. No soy fan del viento huracanado en el Aphelios. Te lo haces en solo Q por los loles y porque mola dashear y matar gente, pero... A ver, está bien el extra de movilidad, ¿no? Para esquivar cosas, a lo mejor la ulti de Leona, incluso la flecha es lo que tú estás comentando, pero a mí sinceramente me parece que es... ¿Qué es lo que tú dices? El Algusco Inmortal está muy bien. El viento lo ha ganado. No soy yo. No soy yo la más fan ahora mismo. Algusco Inmortal, que de hecho, se acaba de hacer funky, así que extra de supervivencia para una Ashe que va necesitada de esto. Y a ver cómo plantean la asignación de líneas, porque de momento Aphelios está en la parte superior y parece que no puseando con demasiado ahínco. Está esperando a que llegue un poquito más la oleada mientras conceden, lógicamente, el heraldo. Ahora sí que se adelanta un poquito. Pero claro, es que Orianna tampoco es excelsa en una línea lateral y tienes un poquito de problema a la hora de configurar tu presencia en el mapa, ¿no? Si eres el equipo de Trick. Bueno, ellos verán hacia dónde quieren jugarlo. Yo creo que su composición, al fin y al cabo, cuando tengan esos tres objetos en su carry, sobre todo en ese Aphelios, pueden jugarla para adelante y que sea lo que Dios quiera, sinceramente. Sí, todas las esperanzas estarán depositadas en Denboxne, pero sí. Van a tener que remar hasta ese punto porque hay mil de diferencia, Leo, que se va a cuidado, Leo, incrementar. El heraldo que va a pegar el segundo cabezazo y al final no consigue. ¡Uy, la flecha! Flecha de Funky que buscaba Poulsen Rulchen, que también lo va buscando patada sobre Orianna. No ha sido la más limpia del mundo ni la más eficiente, pero le ha quedado al menos bonita Malde, que viene con la tormenta lacerante por la espalda. Parten dos al equipo de Penta y esta podría ser la primera victoria del día para Trinket. Leo, que se queda muy deblindado. Phantomless, que quiere hacer magia, está en el cronómetro. Dashea, pero no va a dashear lo suficiente. Es un ace a minuto 17 para Trinket y Malde se acaba de llevar una triple kill. Quiere solventar este KDA tan feo que se le ha quedado en el European Masters. Haciendo el cosplay de la mejor versión del Peluquillas, no ha tirado ni siquiera el teleportar para encontrar ese flanqueo. Estaba en la parte inferior y ha subido andando. Al final, Noah, si estás haciendo asedio, tienes que cubrir bastante bien esos costados para que no te llegue, por ejemplo, un Kennen con el cinto misil. Vamos a verlo repetido porque es que fíjate eso. Ha ido simplemente a pie. Leon, que estaba muy adelantado, no sé muy bien buscando qué, porque no había posibilidad de divear en este punto, ni muchísimo menos. Poulsen, que casi esquiva la flecha sin querer y al final ha tenido que utilizar el destello, la patada, que tampoco le pone en peligro. Y es verdad que tienes la definitiva Mokai, que es buena para zonear, pero ya había como demasiados recursos gastados, ¿no? Te entra Madeline por la espalda, Ashe, que no puede hacer nada, lógicamente. Y al final, lo que hablábamos de remar, pues se queda en agua de borrajas porque ya está metido la partida el equipo de la NLC. Tal cual, ¿no? Esta ha sido la pelea providencial. Esa patada de Lee Sin me ha recordado a Champi jugando el Lee Sin con Predator, ¿eh? Porque le ha dado la vueltita andando a la Orianna y le ha pegado la patada. O sea, ha puesto el ward pero no ha saltado. No sé si es que no tenía la W, pero ha puesto el ward para saltar y no ha saltado. Ha ido andandito por detrás. Al final era eso, una patada casi más de tilteo, ¿no? De no hemos conseguido hacer la jugada, te pego y la patada, pero casi que lo ha reposicionado con sus compañeros. Más que meterle en un aprieto, ¿no? Al final Noah se queda más o menos parejo el marcador de oro, 400 aproximadamente de oro de ventaja para el equipo de Trick. Hemos estado hablando un poquito Penta, pero también tienen dos dragones y hay grieta infernal, con lo cual tampoco juega a su favor el tiempo si eres el representante de la Prime. Totalmente de acuerdo, ¿no? Trick que está encontrando ahora mismo una partida que le aleja, ¿no? Del 0-6, de no conseguir ninguna victoria en este European Masters, porque las dos primeras, la verdad, que no ilusionaban demasiado. Fueron partidas un poquito pichipachá del representante de la NLC. De momento 7-9 en el marcador, oro bastante parejo, apenas 200 en favor de Trick, pero tiene tres estructuras Penta, que yo creo que esto sí que juega un punto a favor del equipo de la Prime League. Trick, que si quiere pelear la Prio en la calle central, lo va a tener un poquito más complicado. Eso sí, la torre de tiro, uno de medio, está tocadilla, ¿eh? Está tocadilla. Sí, pero parece difícil, ¿no? Que estando A se puedan castigarla. Al final, mira, era un 30%. En el mapa es verdad que parecía bastante, bastante debilitada. Sí, sí. Y sí que están ahora mismo un poquito por delante en cuanto... A la hora de plantear las líneas, el equipo de Penta está Phantomless amenazando por si iba a recoger la oleada Poulsen, que está respetando muchísimo.
Pero no, no sé luego si el Aphelios lo va a parar a alguien, ¿eh? Porque vale que el Sylas es muy potente, como le pasa los minutos, Maokai te puede fijar, pero en el fondo tienes que ir hacia este Sadboy, que es precisamente lo que busca el campeón. Exactamente, ¿no? Encima te va a quitear, Fernando, con el viento ganado, se ha hecho Lord Dominix de segundo objeto, así que el Maokai se lo va a ignorar bastante flagrantemente, ¿no? El tirador del equipo de Tricket y de Enboxer, que tiene toda la presión, ¿no? En su espalda. Ciudad Taxer que entra, le fuerza aquí la definitiva. Phantomless Taxer, que ha entrado muy seguro de sí mismo, se come la flecha. Cristal encantado, definitiva también por parte de León. Cadena de CC que te comes la onda. De hecho, que ha sido espectacular. Rulche bastante debilitado a sí mismo como León. Phantomless que acaba muriendo de inbox, que tiene todas las sombras de la Felios. Pero no, 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 para nadie. 200, 500 años de experiencia que fueron utilizados por Riot Games para diseñar este muñeco. Bueno, al final no hace falta que la gente vaya hacia el inboxing. Puede flashear hacia adelante para rascar esa skill porque estaba ya prácticamente todo el mundo gritando. Van hacia el Nashor, ¿no? Yo creo que se lo pueden hacer sin problema, teniendo en cuenta que hay 4 bajas en el equipo de Penta, solo está Scarface. Y no sé yo si el poder de la naturaleza va a ser suficiente para parar este objetivo. No parece, ¿no? Que Maokai vaya a ser suficiente para parar este Baron Nashor. A lo mejor les tira un pimpollo ahí de recuerdo, pero ese objetivo neutral que debería acabar muy fácilmente en favor de un Trigger que sí, que sí, que hoy están muy enchufados. ¿Estamos seguros, ¿no?, de que Marky dijo que Penta era el mejor equipo del grupo de manera no irónica? A ver, también era el único, ¿no?, contra el que había jugado. Puede ser, es que al final no sé si scrimearon, porque al final no te sueles enfrentar a los de tu grupo, pero eso a veces es bastante información falsa. No vamos a ver aquí la repetición, que es verdad que forzaban sobre Taxer, gastando un montón de recursos, así que han hecho que, como decías, ha sido bastante, bastante bueno, y luego entre Lucky y el daño de Aphelios, pues ya estaba hecho el asunto. De hecho, el teleportal por parte de Madly, que ni hacía falta, es decir, ha llegado ya cuando estaba todo el pescado vendido. Sí, sí, literalmente, ¿no? Y una triple que ha llegado para Denboxne justo cuando tú decías, ¿quién va a parar a esta Aphelios? Pues ahora ya sí que no lo va a parar nadie, y más cuando tenga completado el filo infinito. Avance retorcido por parte de Scarface, intentando dejar a Lucky clavado, pero es un Rakan Dashia bastante, es muy escurridizo, y ahora mismo Penta que está intentando hostigar a Tricket fuera de la calle central, porque esta torre la defiende, Fernando, esta torre se defiende. Por lo menos han quedado con la parte del mapa que beneficia el control del dragón, donde tienen también bastante visión entre el cangrejo y un par de guardianes de visión total. Pero claro, no creo que le importe mucho al equipo de Trick, sobre todo si consideramos que tendría la ventaja al escalado con esta Aphelios, ponerse a tradear en las líneas laterales con un Nashor, ¿no? Al final son 2 torres para ellos, siguen aumentando el colchón de oro que tienen, y cuando llegue la pelea donde sí planteen el dragón, le van a destrozar. Exactamente. Bueno, de momento eso sí, Trick que se acaba de llegar la torre interior de la calle superior, Fernando, poquito a poquito, poniendo las cosas en su sitio. El representante de la NLC, campeón de la Liga Nórdica, se impuso. Es que claro, a mí me rayaba. Digo, Tricked está jugando un poco peche-peche, ¿no? Como diría mi madre. Y esta gente le ha ganado a Fnatic Rising en la final. Pues es verdad, Fnatic Rising nos dejó algunas dudas en el play-in, ¿eh? Recuerda que fue tercer mapa, con Vin tirando mucho del carro. Y cuidado la Rulchen, que podría estar en problemas. Pues sí, Rulchen, que se va a quedar clavado en el sitio gracias al Gravitum. Salta con el salvaguarda, pero puede terminar muriendo. Ahí está, se lo lleva de box de teleport a la calle inferior. La Tifa que se parte, pero Maldi, que ha acabado con la vida de una Ashe, pobrecita mía, que está en esta partida. A vérselas venir. Se inmola Phantomless, acaba Taxer con su vida. De box de se lleva Leona. Y es Scarface el último árbol en pie. Intenta buscar con el pimpollito a de box de, pero es un ace. Partida sencillita para Trinket, que se van a poner a punto de alma. Y me está sabiendo muy mal por Scarface, ¿eh? Porque primero te dan un Maokai, que ya de por sí pues es no algo dudoso, ¿no? Pero es que en todas las teamfights, cuando el pobre intenta hacer algo, ya está todo su equipo muerto. Aquí, por ejemplo, Funky le ha entrado Madly con la definitiva, con el cintomisil, con el destello, no ha podido hacer absolutamente nada. Estaba directamente el resto del equipo muerto porque han cazado a los demás, entonces es que no puede hacer nada el Maokai. Ni siquiera me sirve para saber si el campeón está más o menos bien. Literal. Bueno, este Maokai que es como, bueno, esto lo has llevado un poco por llevártelo. Madre mía, la verdad que sí, es una partida dura para Scarface, sinceramente. Encima, han pasado cosas en este encuentro, ¿eh? Podríamos decir que han pasado cosas. No has tenido... Has mirado a Bot y te has llevado las manos a la cabeza, ¿no? En cierto punto, y has dicho, ¿cómo podemos ganar, no? Ilusionaba a Phantomless con el Sylas, pero al final era difícil hacer el 1v9 cuando los otros 5 del equipo contrario están tan fedeados. Rulchen, vale, que tiene también a Funky y a Leone más o menos cerca en el río, pero ponerte a robar un Grom cuando va a salir el dragón infernal, como que no merece la pena, ¿no? Es un objetivo bastante, bastante secundario. Han colapsado bien sobre ellos y Scarface, eso, lleva con el TP y ya, pues es que la fiesta había terminado. De hecho, ni siquiera lo habían invitado, por eso le estaban echando aquí a patadas. Un dragón más también que se lleva
el representante de la NLC, que yo creo ya que tiene el encuentro más que encarrilado, ¿no? Las infas ya no las vas a ganar realmente, o sea, no tienes ningún potencial de pelea, teniendo en cuenta que tu AD Carry es un Canon Minion venido a más. De hecho, habría que hablarlo con el Canon Minion. Y que te falta daño por todas partes, realmente. O sea, tu Lee Sin ya no pega, tu Ashe no ha pegado nunca y no va a pegar en esta partida. Todo tu potencial en la partida estaba en los hombros de un Fandomless que al fin y al cabo pues ha pagado los platos rotos de los pecados del resto de sus compañeros. Y aún así, Penta no baja los brazos, ¿no? Parece que se sienten fuertes pushando aquí la calle central, pero la cosa está muy complicada. The Unboxing está en cuatro objetos. Ha preferido completarse el Ángel Guardián antes que acabarse el filo infinito. Es verdad que ahora mismo dará un sundown bastante suculento, sí, y teniendo en cuenta toda la ventaja de oro que tiene, es que le saca dos ítems a la base, con lo cual no se va a notar mucho la diferencia de daño. Así que esta vez no lo calificaría de pecho frío, sino conservador. De ir ya lo seguro, ¿no? Conservador. Claro, sabes que en el fondo, si tú sobrevives, la partida va a estar hecha. Entonces, no vas a dar pie a esa posibilidad. Y el comeback sería muy difícil, ¿eh? Ahora mismo hay 9.000 de oro en favor de Dricker. Tiene nada de carry, bueno, que está tocando palmas. Está fedeadísimo Rulsen. Ten cuidado, que aún te pueden saltar y hacer una cara nueva. The Unbox no está solo en la top lane. Puede permitírselo realmente. O sea, yo creo que le saltan y mata a Rulsen y a Scarface. Es nivel 15 la de carry, ese, ¿eh? Crescendum, ¿no? Es que con el Crescendum, como se pongan a melee, va a empezar ahí a spamear los chakrams y a ver quién se lo baja, ¿no? Encima también tiene el rojo por si necesita quitear un poquito más. Phantomless, que se incorpora ya, está intentando ganar un poquito de tiempo pusheando la botlane. A ver si consiguen defender al ariete, que es ahora mismo este The Unboxed. Les ha dejado ahí The Unboxed una torretita, le ha pegado dos básicos a Rulsen y Rulsen se lo ha tenido que pensar bastante, sinceramente. Así que el asedio, que yo creo que se lo va a llevar Trinket realmente. ¿Qué puedo hacer, Penta? Es que no puedes hacer realmente, yo creo que nada con la composición que tienes en ese momento de la partida, en el follón en el que te has metido tú solito. Tenías que forzar sobre jugadores como Madly, que están aquí un poquito más... Ahí están un poquito más aislados, pero claro, la flecha en este caso, con tanta distancia, es muy fácil esquivarla. Quizá la llamada solar, o poner a Scarface con un destello y avance retorcido, o Phantomless haciendo alguna travesura con la premura. Algo de eso tienes que hacer, porque en situación de igualdad numérica siempre vas a tomar. Y encima es que matar a Madly es muy difícil, porque tiene Zonias y cronómetro. Es muy fan, ¿eh? Ya se lo hizo con el Gragas. Contra una composición de 4 APs y ahora se lo vuelve a hacer, a lo mejor más justificado incluso, pero tiene ese Zonias y tiene ese cronómetro, con lo cual realmente matar a Kennen, burstearlo es muy complicado, te va a ganar un montón de tiempo. Bueno, está aquí Penta con el flanqueo del Averno, se han ido a hacer el camino de Santiago, este flanco es un poco de liarse y Trigger que está respondiendo aquí, está, se van a comer el avance retorcido, viene Scarface con todo, le fuerza a limpiar de Unboxed, que tiene que seguir pegando de Unboxed, le da igual absolutamente todo, le acaban de volar media vida, pero no pasa nada porque tiene todavía el ángel de la guarda, Phantomless que aguanta, hecho totalmente de oro, ahí está viendo lo ganado para reposicionarse, esta es la tormenta que va a cerrar la partida. Trinket que se lleva por delante a todo Penta sin demasiada dificultad y van a poner el 1-2 en su grupo. Una onda de hecho que también fantástica por parte de Pulsen, que ha tenido dos muy muy buenas en este encuentro, que termina en 27 minutos, no se alarga Noah. No. Esta partida que sorprendentemente ha dominado el equipo de Trick, venía a priori con el cartel de no favorito, pero oye, por fin sumamos su primera victoria en el mini del European Masters. Ahí está, exactamente, han dado otra cara, yo creo, muy diferente de la de los primeros días de la fase de grupos del European Masters. Hemos tenido a un The Unboxed que ha carrileado muy fuerte con este Aphelios y apenas se le han visto muchísimo las costuras, ¿no? Phantomless se fedeaba con ese Sylas, pero no era suficiente y me daba la sensación de que la bundy no se entendían entre ellos. Leon quería buscar las rotaciones a la calle central y Funky quería farmear, pero en una posición un poco difícil. Al final se lo han formado a él, ¿no? Se ha expuesto demasiado, creo que ha terminado 0-8, algo por el estilo. Esta sé que ni siquiera ha estado muy acertada con las flechas, Noah, pero bueno, son cosas que pueden pasar, muchos fallos individuales en las filas de Penta, pero los vamos a comentar después de una pequeñita pausa. Hasta ahora volvemos. We'll be right back.
Pues ya estamos de vuelta, victoria de Tricker, la primera del campeón de la NLC, Fernando, que sinceramente era curioso, ¿no? Que al final el campeón de la NLC no se hubiera estrenado todavía. Y ahora, ¿no? Un premio de consolación por lo menos, porque de momento el grupo pinta para estar, como diría Mellado, muy tranquilo. Muy tranquilo si eres Movistar Riders y día también que PWD, ¿no? Si es verdad, les costó penetrar la armadura de Penta, pero es que en esta partida, la verdad, han dejado mucho de desear, ¿no? Sobre todo la botlane, Funky no paraban de cazarle y se ponen 0-3, se le complica muchísimo la clasificación a los cuartos de final. Hablabas tú de que Penta vivía y moría, ¿no? A través de Funky, hoy ha muerto bastante. De hecho, Funky, que alcanzaban fuera de posición bastantes veces con esos fichex a los arbustos que estaban bastante, bastante envenenados, ¿no? Tricket, que se ha aprovechado de esto, ponía en muy buena posición a este Aphelios y de hecho yo creo que el highlight de Penta ha sido este dive, ¿no? Que han acometido de una forma muy resolutiva. Totalmente, con ese doble destello, pero es que fíjate, aquí estaban en una buena posición. Es verdad que la cuantía de oro no era demasiado notable, pero se dejaban entrar por la espalda por este Madly que ha tenido, yo creo, la mejor partida hasta ahora en el European Masters. También una onda de choque muy buena de Pulse, en que en general ha estado estable después de la outplayada que le ha pegado Phantomless a nivel 3 o 4 con el destello. Y aquí de nuevo gastando demasiados recursos sobre un Taxer que aguantaba bastante con el Xin Zhao, sí. Y otra onda de choque que le ponía en una posición segura. Totalmente providenciales, ¿eh? Las ondas de choque, hay que reconocerlo aquí por parte de Pulse en el midlaner del equipo de Tricket, pero yo creo que todos los méritos en esta partida se los va a llevar realmente de Denboxne en este pick de Aphelios, con destellos incluso agresivos hacia adelante cuando eres una de carry y además no tienes un pick como Thresh para protegerte o un Brown en esta partida, pero los flashes, Fernando, son para matar. Como el que ha utilizado Imadli, ¿no? Que se encontraba de repente con una Ashe un poquito incauta, utilizaba su propio destello para escapar, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Un poco de movilidad extra Kennen que le pone una situación muy muy buena para llevarse a esos carries con la tormenta lacerante, y aquí que buscaban como una especie de flanqueo con las posiciones invertidas en el mapa, estaban los de Trick en la base de Penta y les han hecho un auténtico destrozo. Este flanqueo es que han dado una vuelta bien gorda, ¿eh? Para plantear este flanqueo, y al fin y al cabo ya había demasiada diferencia de oro entre ambos equipos como para que las peleas se saldasen con victoria, ¿no? Para el representante de la liga alemana, que no le va del todo bien en el European Masters, Fernando. Un poquito solo, ¿no? Phantomless con este Sylas, el único que ha pasado de los 10.000 de daño. Es verdad que lógicamente campeones como Maokai no están diseñados para eso, pero ni siquiera Rubchen, ¿no? Ha sacado toda la ventaja al principio que debería, ha salvado más a el amigo Funky que otra cosa.
Y Aphelios, fíjate, reventando la gráfica, 21.000 de daño, claro protagonista lo encuentro. Exactamente, ¿no? Lo decíamos, que Denboxne se iba a llevar yo creo que todos los highlights y casi todos los méritos de esta partida, pero también hay que reconocer que las ondas de choque han estado muy muy bien y que Maldi ha tenido muy buena partida, yo creo que en compensación de las partidas tan complicadas que tuvo los otros días. A la tercera bola vencida, ¿no? Ha tardado un poco en arrancar el chaval, pero esta ya ha salido bien. Se pensaba a lo mejor que tenía un Ken en el otro día y que tenía energía en lugar de maná y por eso se metía a tradear. Y al final, pues mira, esa práctica ha surtido efecto. Qué duro fue aquello, ¿eh? Qué duro fue ese. Que no tiene secuelas, ¿eh? Realmente de comentar aquella partida. Pero bueno, muy buena partida por parte de Dricker. Realmente se ponen 1-2 en el grupo. Eso sí, de momento el grupo que parece bastante mascadito con Riders y PDW como líderes. Nosotros, chicos, que nos vamos a ir a una pausita muy breve y volveremos con el grupo de Fnatic Rising. Hasta ahora. Chao, chao.